Busca más videos colocando el tema que necesitas seguido de mate 316 sin dejar espacio. Variables cualitativas son aquellas variables no numéricas, es decir, que toma valores no numéricos. A ver, ¿qué variable se nos ocurre que sus valores sean no numéricos? Por ejemplo, medallas olímpicas. ¿Cuáles son sus valores? Medalla de plata, medalla de bronce, medalla de oro. O sea, sus valores están formados por palabras. Es por ello que se dice no numérica. Así que, por eso, medallas olímpicas es una variable cualitativa. Otro ejemplo. Por ejemplo, género de película. ¿Cuáles son los géneros? Por ejemplo, acción, drama, suspenso, etcétera, ¿verdad? Tiene valores también que son no numéricos, formados por palabras, así que también es una variable cualitativa. Otro ejemplo, ligas del fútbol italiano. A ver, ¿cuáles son sus ligas? La Serie A, la Serie B, la Serie C, esas son, ¿verdad? También tiene valores formados por palabras, la palabra Serie A, la palabra Serie B, etcétera. Es por ello que también corresponde a una variable cualitativa. Entonces, estos son los tres ejemplos. Adicionalmente, las cualitativas pueden tener estas escalas, escala nominal o escala ordinal. A ver, también vamos a ponerlo, ¿de acuerdo? A ver acá. Ordinal, como dice su nombre, es cuando sus valores presentan un orden, y nominal cuando no. Las medallas olímpicas, ¿tienen orden establecido? Sí, ¿verdad? Porque primero está la medalla de bronce, después la medalla de plata y después la medalla de oro. O sea, si hay un orden, ordinal. Siguiente, género de película. No hay orden establecido entre terror, drama, suspenso, ¿verdad? No hay un orden establecido, así que es nominal. Ahora por acá, ligas del fútbol italiano. La más importante es la Serie A, de ahí sigue la Serie B, de ahí la Serie C, o sea, si hay un orden, o sea, es una variable cualitativa ordinal. Listo, acá tenemos ya los tres ejemplos y adicionalmente sus escalas. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemáticas de colegio, de instituto, de universidad. Lo único que tienes que hacer es hacer clic donde dice videos aquí y aparecerá la lista de reproducción con varios videos que necesitas.